Hello, good evening, everybody. How are you today? Welcome, Susana. Welcome, Lilian, Oswaldo, Karen, Wilfredo, Ulma. Good evening, Rebecca. Good evening, Norman, José Rodríguez. Good evening. Marcos, Tatiana, Katia, Vanessa, Rosemary, Zulman, Jessica, Arely, Saúl, Karen Cardosa, Xochitl, Carla Alejandra, and I have there a Galaxy A11. Yes? Chicos, I will ask you please, I will ask you to write your two names. Voy a pedir de nuevo, chicos, si me ayudan a escribir sus dos nombres y sus dos apellidos. And if you have a difficulty, let me know. Si tienen dificultad para hacerlo, me lo hacen saber y yo con mucho gusto puedo hacerlo desde acá, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tengo a Galaxy 11, que no sé quién es. Compañera, si abre su micrófono y me dice su nombrecito, yo con gusto se lo cambio acá. Ahorita voy a poner el nombre. Ah, ok, perfecto. Thank you. I appreciate that. Aprecio mucho eso. It's because of your checking, the attendance checking, por la lista de asistencia, ¿verdad? Que nos tiene que cuadrar los dos nombrecitos con los dos apellidos. Ok, thank you very much for coming. I'm very glad to have you here. And we are going to continue. And last night, if you remember, we were talking about spelling, right? Si ustedes se recuerdan, estuvimos hablando acerca de the alphabet and how to spell names, okay? So, we have this practice. Tuvimos this little practice. Let me check and share with you. Okay, this is the one. Okay, if you remember, we were practicing a little bit this, but I ask you to bring names, your favorite names for boys and for girls. So I would like to see if you could choose some. Me gustaría saber si pudieron escoger algunos nombrecitos de nena y de nene, de niño y de niña. That you would like to spell at least one. Sí, sí. Yes. Okay, so I need that every one of you can spell at least one. Me gustaría que cada uno de ustedes deletre por lo menos una, ¿verdad? Por lo menos uno yo. Uno, ¿verdad? Okay, you raise your hand. Usted levanta la mano, me dice teacher me, and then you start. Okay. Sí, yo. Adelante, adelante, Norman. Okay. The name is spelled Andrea. Okay. A-N-D-R-E-A. E-A, that's right. Yes, Andrea. Thank okay. you. Thank you. Well okay. done, Norman. Congratulations. Well. Okay, who wants thanks. To continue? Thanks. Vamos a ver quién sigue. Thank you, Norman. Hi, Miss. Okay, hi, Karen. Could you please spell your favorite name for boy or for girl? Yes, Michelle. Okay. N-I-C-H. No, sorry. N-I-C-H-E-L-L-E. Okay, very good, Michelle. Excellent. Okay, next volunteer. ¿Gente, chico? Ok. Rebeca Ivonne, please. The mic is yours. Adelante. Melanie. Ok. M-E-L-A-N-J. Ok, Melanie. Excellent. Karen Stephanie, the time is yours. Thank you, Rebeca. My favorite name, a girl, is Isabella. Okay. I-S-A-B-E-L-L-A. Okay, very good. Thank you. Zulma Beatriz, now is your turn. Yes. My
my favorite name for boys is Lucas. Okay. Spell L-U-C-A-S. Excellent. Very good. Thank you. Jose Portillo, now is your turn. Thank you. You're welcome. Okay, teacher, I choose the name Marta. Okay. M-A-R-T-A. Okay, very good. Thank you. Vanessa Alejandra, now is your turn. Okay, Naime for boys, M-I-R-N-A. Okay, what's the name? Could you say the name and then spell it? Si no puedes. Es el nombre de mi mamá. Okay. ¿Cómo se llama su mamá? What's your mother's name? Mirna. 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 Okay. Okay. Sí. Thank you. Thank you very much. Okay. Let's see. Wilfredo. Wilfredo, now it's your turn. Okay. Okay. Guadalupe. Okay. G-U-A-D-A-L-U-P-E. Okay, thank you. Okay. Okay, let's see, Xochitl, you can you continue, Xochitl, please? I choose Santiago. Okay. S-A-N-T-I-A-G-O. Okay, thank you. Thank you very much. Walter Eleazar. Okay, Andres. Okay, please. A-M-D-R-E-S. Okay, thank you. Thank you very much, Andres. Susana Betzal. Susan, perdón. Yes, Susana Betzal. Okay. Good evening. Good evening. Name for girl. Okay. Maria. Maria. M-A-R. R I A. Okay, excellent. Okay, Jose Carlos, now is your turn. My favorite name is Carlos. C A R L O S. Okay, thank you. Jessica Lee, now is your turn. Buenas noches, teacher. We cannot hear you, Jessica. Permítame. No, don't worry. We can wait. Le podemos esperar, no se preocupe. Gracias. Okay. Next, four years. A-N-A. Ana. Ana, okay, very good, thank you. Uh-huh. Manuel Alonso, which is your name, your favorite name? Hi, my favorite name is Alonso. Okay. I-L-O-N-S-O. Okay, thank you very much. Let's see who else is raising hands. Oh, wow, I cannot see. Ya no veo más. Manitas levantadas. Vamos a ver. Estamos con... uy, es que tengo las manitas de quienes ya participaron, chicos. Si me ayudan a bajarla para no confundir. Katia Lorena. Katia. Hi, good evening. Good evening. Gracias. Name for girls, Carmen. Okay. C-A-R... M-E-N. Okay, very good. Oswaldo Aristides, could you please share what is your favorite name and spell it, please? Good evening. Good evening. Aristides. Okay. Aristides. A-R-I-S-T-I-D-E-S. Okay, very good. Excellent. Thank you. Okay, let's see. Thanks. Karen Renata. Ay, Karen ya participó, ya me recordé. Okay, Lilian Sarai, please, go ahead. Now it's your turn.
I choose the name for girl, Margarita. Okay. M-A-R-G-A-R-I-T-A. Okay, excellent. Thank you. Tatiana, could you please, Tati, share with us your favorite name? Hi, good evening. Good evening. Spelling the name is Pablo. Okay. P-A-B-L-O. Okay, thank you. Thank you very much. Let's see. Jose había participado, has already participated. Marcos Josué. Hi, teacher. Hi, hello. Which is your favorite name, Marcos? And could you spell it, please? I chose name for boys, okay. Abel. Okay. A-B-E-L. Okay, thank you. Saul Alfredo, could you please share with us your favorite name and spell it, please? My name is Ricardo. Okay. R-A-C. Perdón, creo que me equivoqué. R-I. Yeah. C-A-R-D-O. Okay, thank you. Jorge Espinosa, could you please share your favorite name and spell it, please? Hello, teacher. Good evening. Good evening. My favorite name is Jorge. Okay. J-O-R-G-E. Okay, thank you. Let's see. Wilfred already participated. Thank you. Jessica Arely. No sé si Jessica ya había participado. Sí, teacher, ya participé. Ya, ¿verdad? Ok. Sí. Ok, who's missing? Perdonen, chicos, ¿quién me? Katy, creo que ya también. Karen Cardosa. Did you already participate, Karen? Good morning. Good evening. Good evening. Teacher. My favorite name's boys, Cesar. For boy is Cesar. C-E-S-A-R. Okay, very good. Excellent. Thank you. Let's see. I think that almost all of us participated. Me parece que ya casi todos estamos, ¿verdad? Do I have missed someone? Perdonen si he obviado a alguien que no le haya dado la palabra. Me disculpo. Hi, hello, excuse me. Rosemary, yes, hola. Yes, Rosemary, now is your turn. La manita a mí. Yes, okay. My favorite name is Mario, M-A-R-I-O. Okay, Mario, very good, excellent. Okay, we have another participant? ¿Tenemos alguien más, chicos, que se me haya quedado? Carla Alejandra, adelante, Carla, it's your turn. Now it's your turn. Okay. Hi, good evening. Good evening. My favorite name is Alicia. Mm-hmm. Okay, is A-L-E-S-I-N-A. Okay, very good. Excellent. Thank you. Okay, do we have someone missing? ¿Tenemos alguien más pendiente? Creo que ya, ¿verdad? Ya estamos. Okay, let's continue. Vamos a continuar. Si hay alguien más, me avisan, chicos. Me disculpo si me falta alguien, pero creería que estamos. Okay, voy a dejar de compartir un momentito porque this is the first smiling face of the night. Esta es la primera sonrisa de la noche. Solo denme un segundo. Ahí estamos. Okay. Just wait a second for me. I appreciate if you can open your cameras, okay? Excellent. Espérenme un momentito porque somos bastantes. Entonces tenemos que hacer, we need to have two screenshots.
Ok, a second smiling face, una segunda carita sonriente. Ok, I like to see you smiling. Me gusta mucho verlo sonreír, pero algunos todavía tienen sus... Ok, vamos a ver. Ok, thank you very much. I appreciate that. Thank you. Just wait a second. Yes, thank you. Señor, ¿puedo comentar? Yes, please. Dice que no puedo entrar al grupo de WhatsApp. Le pregunté al asistente que me ayudó a ingresar al curso, pero también me compartió el mismo enlace y lo mismo me sale. La dirección se ha cambiado. Fíjese que, bueno, voy a aclarar, el grupo de WhatsApp lo administran los compañeros de la Administración de Inglés Corporativo. Ellos le mandan un link para que usted se una. Entonces, ese link tiene que haberle llegado en el correo de inscripción, en el que le llegó el usuario y la contraseña para entrar a la plataforma. Ahí mismo está el link. ¿Sí? Ahí entonces, lo he hecho. Y de igual manera no puedo, no sé por qué. No puede ingresar. Entonces, Vanessa, solo si me regala después. Uh-huh. Voy a tomar okay, nota. Voy a tomar. Sí, perdón, adelante. Voy a tomar otra cosa. ¿Cómo le digo? Estaba entrando a la página de aprendizaje. Y compartan los videos, es súper genial porque uno ahí se puede validar cómo estuvo o cómo es diferente manera. Uno lo hace por primera vez, otros son muy nerviosos y es algo muy bueno, la verdad. Que compartan los videos, la grabación. Sí, de hecho, en ese mismo correo hay un link, por eso voy a tomar nota de su nombre para poder hacer digamos, el informe, ¿verdad? Los compañeros, para que ellos revisen qué pasa con su usuario. Solo voy a tomar nombre. Vanessa Alejandra Ramírez, ¿verdad? Ok. Porque en el correo que le llegó de inscripción también está el link a la playlist, ¿verdad? En esa playlist... queda el acceso para poder ver los videos. Los videos quedan en esa playlist todas las noches. So it means that tomorrow morning, mañana en la mañana, usted ya lo puede ver, ¿verdad? Entonces. Ajá, súper genial. Gracias. Exacto. Voy a consultar, gracias. Vamos a consultar qué pasa con su usuario. Sí. Ok, thank you. Thank you for, muchas gracias. You're welcome. Gracias. Ok, let's continue. Vamos a continuar ahora con la siguiente parte de esta clase. Today I'm going to share also this material. Ahora vamos a compartir también este material. Ok, now, according to the exercise we did last night, de acuerdo a este ejercicio que estuvimos practicando ayer un poco, we have to write a number from 1 to 5 to put the conversation in the right order. So, I will send you the material and I expect that you can practice. Voy a enviarles el material y ustedes pueden practicar, ¿verdad? Por ejemplo, can you spell that? What's your name? What's your surname? Recuerde que surname es también last name, ¿verdad? Surname is a synonym, es un sinónimo de last name. Then that's right, can you spell that? So what you have to do is to write 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos que numerar del 1 al 5 estas interacciones, un diálogo en realidad. Entonces vamos a numerar del 1 al 5, good evening Oswaldo, para que podamos seguir la lógica, ¿verdad? But this is going to be at home. Esto lo vamos a hacer en casa. This is additional for you to practice. Esto es adicional para practicar, ¿verdad? Recuerden que el homework de la plataforma en relación al spelling lo vimos ayer, ¿verdad? Que incluso les demostré cómo podíamos hacer un download, cómo podíamos bajar el audio for you to answer the questions, para responder las preguntas de cómo se escribían los nombres que estaban ahí. Entonces, esta es una práctica adicional que la podemos comentar en el chat de WhatsApp o mañana, ¿verdad? En clase. Ok, now, let's work here. Vamos a trabajar aquí. Here I have a short conversation. Aquí tenemos una conversación corta between the teacher and Tom. Ok, and here I have some keywords in red.
your last name, what's your name, my name is. So here, hi, my name is Mrs. Moran. Hello, Mrs. Moran, Thomas. Nice to meet you, Thomas. What? My last name is Gonzalez. So what do you think is here? Hi, my name is Mrs. Moran. ¿Cuál de los tres creen que encaja aquí? Your last name, what's your name, or my name is? What's your name? What's your name? What's your name? Okay. Hello, Mrs. Moran. ¿Y qué sigue aquí? Your last name, my name is? My name is. My name is Thomas, ¿verdad? My name is Thomas, okay? And then Tom's teacher says, nice to meet you, Thomas. What's? Your last name. Your last name. My last name is González. Okay, very good. Karen, Karen, veo que tiene la manito levantada, Karen. Yes, Miss, I have a question. Yes, please. En el momento que estaba haciendo la práctica de la plataforma, en el ejercicio donde hablaba de Steven Carson, me costó pasar porque al final decía que qué es lo que decía Steven, y decía, había un espacio en blanco y decía después, nice to meet you. Entonces me entró la duda y puse todo, y hasta después repasando el video, decía, it is nice to meet you. Entonces me quería confirmar eso, porque si solo es nice to meet you o it is nice to meet you. Es it is. Lo que pasa es que casi no se oye el it is, porque ya más adelante en esta misma clase, en la segunda parte, vamos a ver las contracciones que se utilizan en el American English. Por ejemplo, no dicen it is, sino que dicen it's nice to meet you, it's, no se oye it is como la forma completa, sino que es el contracted, la forma contractada, ¿verdad? It's nice to meet you. Comprendo, pero por ejemplo, en este ejercicio que acaba de poner, la teacher dice nice to meet you, Thomas, pero no dice, it is nice to meet you, Thomas. Ok, acá. Sí, esa era la consulta. ¿A dónde está? Ahí donde dice, en esa dice, nice to meet you, Thomas, en el primer párrafo. Sí, sí, no lo lleva, pero usualmente se le escribe, it's nice to meet you. Sí, me costó pasar porque realmente no se lo estaba poniendo, ¿verdad? Ajá, no, y no encontraba qué poner. Es eso, lo que pasa es que aquí quedó un poco más informal, pero en la plataforma está tal cual es gramaticalmente hablando, ¿verdad? Ok, gracias. Ok, Manuel Alonso. Hi, teacher. Hello. ¿Será que en la vida cotidiana de uno no es tan necesario poner el it's nice to meet you? Fíjese que se pronuncia así como se los dije. It's solo it's nice to meet you, pero no necesariamente. Este es más hablado. El que está acá es más como lo hablan cotidianamente, justamente como usted dice. Nice to meet you, fulanito. Nice to meet you too, ¿verdad? No siempre. El it's es un poco más formal, ¿verdad? Por ¿qué queda la decisión de uno entonces? Lo formal es utilizando el it's, pero esto es más la cotidianidad como la gente lo habla, ¿verdad? Lo que está acá, sí. Ok, veamos. The second one, the teacher says, your last name, veamos, ¿cuáles son las keywords? Calls me, call you, how do you spell? Ahorita le doy la palabra, no sé si Wilfredo era quien me había preguntado, que veo la manito levantada. Ok, perfecto. Calls me, call you, how do you spell? Esas son las tres palabras claves. Luego dice, your last name, solo que vamos a poner un ratito mute all, vamos a poner mute, y quien quiera participar puede abrir su micrófono para evitar un poquito la interferencia, chicos. Ok. In here, calls me, called you, how do you spell? Okay? How do you spell? Okay, how do you spell your last name? Okay? Can I, Tom? Call you. Can I call you Tom? ¿Te puedo decir Tom? Sure, everyone calls me Tom. Seguro, todos me llaman Tom, ¿verdad? Okay, very good. So let's see the next.
The teacher says, and you can call me Patricia. Okay, but I thought your first name was Angela. And the teacher say, well, yeah, but I like to use, and I have here my middle name, nickname, and real name. ¿Cuál creen que es la palabra clave ahí? Vean, tenemos first, middle, and last name. El nombre, ¿verdad? Luego tenemos el middle name, que es como su segundo nombre, ¿sí? Y luego tenemos el last name, que es el apellido, ¿verdad? El último, el que va de último, last name. Y también tenemos un sinónimo que es surname. Por ejemplo, acá me voy a mover un ratito para que lo vean. Acá les aparece surname. Este surname es un synonym de last name. Es un sinónimo de last name, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces acá, middle name, nick, ya dijimos que middle name es su segundo nombre, nickname, su nombre abreviado o como una especie de apodo, ¿verdad? Y real name, su nombre real, ¿verdad? So here, yeah, well, yeah, por eso les digo, este es un formato de cómo se habla en la vida real, ¿verdad? O como en la cotidianidad, digámoslo así. Well, yeah, but I like to use... Real name. My middle name, ¿verdad? Mi segundo nombre. And the nickname, el nombre abreviado for Patricia is Patty, right? Patty. Okay, Patty o Patty. Entonces, just like me, justo como yo, le dice, o como yo, my real name is Thomas. Mi nombre real es Thomas, ¿verdad? Pero él se dice el nickname, Tom. So, do we have clear what is the middle name, the nickname, and the real name? No sé si queda claro esto de cuál es el middle name, el nickname, y el real name. Yes. Okay, okay. Very good. Okay, this is homework. Esta es una tarea adicional. It's only for practical purposes. Esto es solo para práctica adicional, ¿verdad? Here you have 15 difficulties. Tenemos 15 dificultades, 15 sentences. And in the right side, here in the green part, yellow part, you have some keywords. For example, choose, first name, initials, last name, meaning, middle name, name, name after, nickname, old-fashioned, popular, pronoun, spelled, title, and traditional. So what's the purpose of this homework? That you can expand your vocabulary, that you know new words, and that you can write, ¿verdad? El objetivo de esta práctica adicional es para que ustedes amplíen su vocabulario, you look it up for new words in a dictionary, busquemos en un diccionario las palabras nuevas, and that you can write, ¿verdad? Y que también podamos escribir, ¿verdad? Que es algo importante, que también lo hacemos en el foro. Ok, this material I will upload to the drive tonight or tomorrow morning, so you will have it ready for tomorrow. Do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta acá sobre el tema de spelling names? Okay, everything okay? Okay, perfect. So let's continue. Okay, perfect. So let's continue. Vamos a continuar entonces con la parte de la segunda parte de la clase that I connected last night with the platform. ¿Verdad? Anoche conectamos con la plataforma y vimos que el siguiente tema es, let's see, to be for affirmative sentences. And let me show you. Okay, let me see. Can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Okay, excellent. Yes. Excellent, very good. Okay, we are going to have this feedback about the verb to be, because the verb to be is a very important verb in English. It's one of the most important verbs. So we use the verb be in present to talk about names. For example, when I say I am Frank, right? Or professions, when I say I am a teacher, or when I say I am an architect.
nationalities. For example, I can say, I can say here, I live in London, for example, but I can say also, I am, let's change, lo vamos a cambiar para que lo vean ustedes cómo funciona con las nacionalidades. I am Salvadorian. Oops. Vamos a hacer más chiquito para que ustedes lo puedan ver. Porque quiero que vean aplicado con nationalities, ¿ok? I'm Salvadorian, ¿ok? I'm Salvadorian, nationalities. In ages, for example, in ages I can say I am, for example, here. Vamos a quitar una de las professions para que vean cómo nos queda. I am. Vamos a suponer que este chico está bien jovencito. Y vamos a decir I am 20 years old. Old. Okay. In this case, I'm using the verb be to say the age, la edad, ¿verdad? But also I can use the verb be to say feelings, sentimientos. For example, I am happy, or I can say I am sad. And for marital status, for example, I am single or I am married. The opposite of single, lo opuesto de soltero es married, casado, ¿verdad? Okay, so what about the affirmative full form? You say, I am, you are, he is, she is, they are, it is, you are, we are. Okay, here, this is the way that we normally write. Esta es la forma correcta, la forma correcta. Full de cómo escribimos, ¿verdad? When we write a formal letter, a formal email, we need to write this way. Cuando escribimos, ¿verdad? Documentos formales como una carta, un correo electrónico, tenemos que utilizar la forma full. But as we were discussing in the previous slide, como estábamos discutiendo en la slide previa, hay muchas formas o variantes when we speak in the daily basis. Hay variables o variantes de cómo realmente la gente habla, mainly in the American English. This is very common in the American English. Because in the British English or the Australian English, they use most this way. Los británicos normalmente hablan con el full, ¿verdad? Ellos no contractan mucho. But if you go to the US or if you go to Canada, for example, you will, instead of saying, I am, they say I'm. You are, they say you're. He is, they say his. She is, she's. They are, they're. It is, it's. You are, you're. We are, we're. Okay, that's the contracted form in the present tense for the verb to be. What about the affirmative, negative, and questions? To have affirmative sentences, I have the subject, I, the affirmative, I mean the verb, am, en este caso el verbo be ya está conjugado. Para la primera persona singular es am, I am, and then the complement, happy. You are at school, he, she, it is hungry, you are students, we are teachers, they are quiet. If I want to have a negative sentence, I say, I am not happy. I add the particle not between the verb be and the complement. You are not at school. He is not hungry. She is not hungry. It is not hungry. You are not students. We are not teachers. They are not quiet. If we want to have questions, we move the verb be at the beginning of the sentence and we say, am I happy? In this case, since this is a question, I have to give the intonation of the question. Am I happy? Are you at school? Is she hungry? Is he hungry? Is it hungry? Are you students? Are we teachers? Are they quiet? Okay, Wilfredo, adelante. Ahí siento, no sé, como una pequeña duda. Por ejemplo, are you at school? A veces también se utiliza are you in school. Sí,
Se lo voy a explicar ahorita. Más adelante vamos a ver las prepositions of time and place. Resulta que tenemos la preposición a, in, on, at, ¿verdad? In es cuando hablamos de estar dentro de un espacio confinado, ¿verdad? I'm in the car, I'm in my studio or in my room. Estoy dentro de un espacio que tiene edges, que tiene bordes, ¿verdad? Es confinada dentro de. At nos sirve para hablar de una localidad específica. Yo puedo decir, you are at school in the chemistry lab, or you are at school in the English lab. Tú estás en la escuela dentro del laboratorio de inglés, o tú estás en la escuela dentro del laboratorio de química. Entonces ya utilicé in para ir a un espacio más cerrado, más confinado. No sé si me doy a entender con la explicación. Podría decirse como para mostrar el lugar donde puede estar, pero el in es para el lugar específicamente donde esté en ese momento. Algo así, ¿no? Exacto. Dentro de qué localidad está. Por ejemplo, yo puedo decir, my brother is at El Salvador University in the Humanities Department. Mi hermano está en la Universidad de El Salvador en o dentro del Departamento de Humanidades. Entonces fui más específico en el lugar donde está él, digamos, confinado, ¿verdad? ¿Sí? Okay. Okay, very good. You're welcome. Okay, so now, what about the questions and how we can answer to these questions? ¿Cómo vamos a responder a las preguntas? Normally, when we have questions with the verb be, we only have two choices, affirmative or negative, ¿verdad? Cuando tenemos preguntas utilizando el verbo to be, que ya vimos que es cuando movemos el verbo be at the beginning of the sentence, am I happy, are you at school, is she hungry, is it hungry, are you students, are we teachers, are they quiet, we have only two choices. Am I happy? Yes, I am. No, I am not. Yes or no, okay? And I can say, yes, I'm happy, or no, I'm not. Yes, you are, or you can say, yes, you're. Yes, he is, yes, she's. I mean, yes, she is, yes, she's. Yes, he is, yes, he's. Yes, it is, yes, it's. Yes, you are, yes, you're. Yes, we are. Yes, we're. Yes, they are. Yes, they're. Or we can say no. No, I am not. This is the full form. But I can contract it and say, no, I'm not. No, you are not. No, you aren't. No, he is not. No, he isn't. No, he is not. No, he isn't. No, it is not. No, it isn't. No, you are not. No, you aren't. No, we are not. No, we aren't. No, they are not. No, they aren't. Karen, adelante, Karen. Thank you, Miss. En las contracciones puede ser you're not. Sí, digamos que la primera parte es la forma formal como yo escribo. Pero la segunda parte acá, la que está en negrita, es como normalmente la gente habla, ¿verdad? Entonces, por eso yo se las traigo y les enseño cómo se pronuncia, porque normalmente cuando usted está hablando en el daily basis or everyday conversation, you can ask, is your boss hungry? No, he isn't, right? No le dicen, no, he is not. Aunque le puede responder, no, he is not, y es correcto, ¿verdad? Es la forma full, pero normalmente la gente contracta y dice, no, he isn't. So we need to train our ear. Entonces necesitamos entrenar nuestro oído para poder entender esta y esta, que al final es lo mismo, pero la que está en negrita es como usually people speak, es como usualmente la gente habla. ¿Sí? Mi pregunta era en la parte de las negative short answers. Sí, podría haber como una tercera, que es no, you, no. Ah, ya, déjeme ver acá. No, you aren't,
¿Cuál sería su propuesta? ¿No? ¿No? Uh-huh. ¿Your? Sí, es otra forma. Not. Aquí. Okay. Your, sí, you're not. Esa es otra forma. ¿Es correcto? Podemos contractar el verbo to be con la negativa o podemos contractar el sujeto con el verbo to be. Es una forma, así se, perfectamente se puede hacer. Okay, aquí nos quedaría así. No. She's not. ¿Verdad? Esa es la forma como la compañera nos está diciendo. No, she's not. Pero entonces aquí ya estamos contractando el subject, ¿verdad? Con el verbo to be y la partícula not nos queda completa, ¿verdad? Pero es otra forma que existe. Con el que sí no se puede hacer eso es con el I'm. Aquí solamente puedo hacerlo así. No, I'm not. No puedo contractar de ninguna otra manera. Por ejemplo, aquí nos quedaría en la forma como nos dice la compañera, nos quedaría, bueno, este ya les hice uno, ¿verdad? Aquí nos quedaría, no, you're not. ¿Ven? Entonces contracté el subject con el verbo be y la partícula negativa me quedó completa. Aquí también puede ser no, we aren't, o también puede ser no, we're not. ¿Ok? Y acá pudiera ser no, they're. ¿Ok? Am I clear? No sé si los estoy confundiendo con esto o estamos bien. Yes, miss. Ok. Son todas las formas posibles de contractar que ustedes van a escuchar en el day by day, ¿verdad? En el día a día. Ok, my dears, now is your turn. Now is your turn to participate and to speak because I speak too much. Ahora es el tiempo para ustedes de hablar, ¿verdad? Porque yo ya hablé mucho. Okay, what we are going to do? I would like to ask you to have a screenshot. Le voy a pedir que hagan un screenshot and I will send this image to you. Le voy a enviar esta imagen también, but if you have a better picture, it's going to be okay. Si usted logra una mejor captura que esta, sería genial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? I will form trios. Voy a hacer tríos porque fíjense que a veces nos pasa que hay dificultades a la hora de conectarse y cuando pongo las parejas, a veces no se logra que los pares se unan, ¿verdad? Entonces por eso hago tríos o mejor hago grupos de cuatro. Entonces, bueno, vamos a hacer grupos de cuatro para ver si se logran juntar las dos parejas. What we are going to do. No se preocupen si no logramos full terminar el ejercicio. Lo que necesito ahorita es que we explore the tool. Vamos a explorar la herramienta. We are going to practice with something that we call breakout rooms. Vamos a trabajar con algo que se llama los cuartos separados, ¿verdad? Que es que vamos a movernos en grupos de cuatro a unos pequeños salones virtuales que la aplicación los va a colocar a ustedes al azar con otros tres colegas, es decir, vamos a ser cuatro compañeros. And I will have the chance to visit you. Yo voy a tener la oportunidad de visitarle, ¿verdad? Cada uno brevemente para ver lo que están haciendo, to give you feedback, para darles feedback. And after the time, the completion time of the activity, y cuando el tiempo de finalizar la actividad concluya, I will call you back. Yo lo voy a llamar de regreso. ¿Cómo van a saber que están invitados a un breakout room? Les va a llegar algo que dice, you are invited to a breakout room, please join. Usted está invitado a un salón, ¿verdad? Pequeño, por favor, únase. Entonces usted le da clic al botoncito de join, unirse, ¿verdad? And when the activity is over, cuando la actividad concluya, you will receive a message that says you have 60 seconds to join the group.
¿verdad? Les va a avisar que tienen 60 segundos para regresar al grupo principal, al main room, al plenary session o a la sesión plenaria. And then you come back if you're ready. But if you are not ready, anyway, the application takes you back after the minute. Si usted está listo, usted regresa antes, pero si no está listo, igual la aplicación en 60 segundos lo va a regresar al salón principal. So, I'm explaining this because for some of you can be already known, but for some of you maybe this is something new. Explico porque para algunos puede ser algo ya bien conocido, pero para otros compañeros tal vez esta es una nueva experiencia. So, let us try today. Vamos a tratar ahora de hacerlo con este ejercicio in order to have smaller groups, para tener grupos más pequeños and practice. The activity, what I expect from you in this activity? Two of you in the group, two of you are going to take this role. Dos de ustedes, dos de los cuatro van a tomar el rol de blue y dos van a tomar el rol de pink. Entonces, blue is going to ask and pink is going to answer. Blue pregunta y pink responde. Is it clear? ¿Está claro? ¿O tenemos preguntas? About the assignment, acerca de la tarea, de la asignación que vamos a hacer ahorita. Yo, teacher, tengo una pregunta. Adelante. El mensaje que dijo que nos iba a llegar es aquí en la plataforma. Aquí en el, Zoom, en el Zoom. Ajá, en el Zoom le llega el mensajito. ¿En el chat? No, en la pantalla. En la pantalla. Ah. Ahorita lo vamos a probar. No se preocupen si en esta oportunidad no se pueden unir. Precisamente eso es lo que quiero, que aprendamos a usar la herramienta para que próximamente en las siguientes reuniones podamos hacer ese tipo de ejercicio. Ok, voy a dejar de compartir. And now, I will create. Yo le creo, ¿verdad? Acá le decimos breakout rooms. Vamos a ver. Let me see. Okay. And I have 27 participants, so I will request. Okay. Let's try 7 groups. Vamos a tratar de tener 7 grupos. So let's create. Vamos a crearlos y ya ahorita que yo le diga create, ahí van a llegar. Me han quedado grupos de 4 y solo tengo one group of, 2 groups of 3. Tengo 2 grupos de 3 y los demás son de 4. So, you will receive the invitation now. Se espera que en este momento ustedes estén recibiendo el pop-up window. Es como una ventanita interactiva que les va a decir, ¿verdad? Y ustedes le dan join, unirse. Hello, Rosemary. Are you able to join or do you have a problem joining? Can you hear me? Hola, Rosemary. ¿Se ha podido unir al grupo, Rosemary? Okay. Hello, everything okay? ¿Todo bien por acá, chicos? ¿Se pueden escuchar entre ustedes? Sí, solo dice la compañera Jessica de que como está conectada en el grupo de
tanto en la computadora, perdón, como en el celular, está en dos grupos. Dice. Ah, ok, está bien. Entonces, ¿qué decida ella en cuál puede participar? ¿En cuál puede escuchar bien? No hay ningún problema, ¿verdad? Si no puede ella escuchar, si alguno de ustedes no puede escuchar, you can use the chat. Pueden utilizar el chat también para comunicar. Porque yo creo que ahorita ya se unió a otro grupo y solo me quedé ahorita yo con Jacqueline. Ok. Hola. You can work together. Ah, pueden okay, trabajar. Sí. Sí, ok. Sí. See you in a minute. Thank you. You're welcome. Hello, Jacqueline. Hi, Zulma. Hola. Ah, pues sí, nos escuchamos. Sí, ¿verdad? Okay. Sí, sí. Ok, perfecto. Let's see. How old are you? I am 25 years old. Are you a liar? I am not. Excellent. ¿Cómo se dice? No, I am not. A lawyer. I am a teacher. Lawyer. Lawyer. Yes. Lawyer. Okay. Lawyer. Okay. See you later, because I need to go to the other groups. Okay. Okay. Bye. Okay. Okay. Hello, is everything okay? Hi. Yes. Okay. Ya nos repartimos las questions y las answers. Excellent, very good. I will be around, okay, just in case you need me, and I'll call you back in 3 minutes. En 3 minutos le llamo de regreso, ¿verdad? Vaya. Okay, okay. Perfect. See you. Thanks. Okay, you're welcome. Mm-hmm. Okay, yes, thank you. Entonces, teacher, una pregunta. Adelante. Aquí está preguntando que si, bueno, en mi caso, si él me pregunta que si mi esposo es un maestro, pero en el caso de que no, ¿qué voy a responder? ¿Qué puedo decir? ¿Usted es soltera? Sí. Entonces, usted dice, I'm single, soy soltera. Y entonces estas preguntas no aplicarían. Ya no proceden, ya no. Okay. Ah, ok. O se lo inventa. Mejor la pasamos. No yet, says Lilian, no yet. No yet. Ok, todavía no, ¿eh? No. Ok, see you in a minute. Ok. Ok, bye. Bye. Compañero, si tiene completa la información. Yo, de la barra de notificaciones, he alcanzado a ver un poco de la captura, la verdad. Hello, may I help you? ¿Les puedo ayudar, sí, chicos? Do you need the screen? ¿Necesitan la pantalla? Yes. Okay. Sí, sí, sí. Ok, perfect. So let me share. Les comparto, permítanme, para que tomen la captura y luego les dejo para ir al otro grupo. Permítanme. Ok, there you have. Ahí lo tienen, chicos. Teacher, yo tengo una duda antes de que se vaya. Adelante. Perdón. ¿Verdad que eso no se tiene que responder con la información de uno? ¿Eso se tiene que responder con? ¿La información personal o con lo que se dice? No, personal information. Es con la información de ustedes. Sí, perdón que no creo que no lo mencioné, pero it's with your own information, con la información de ustedes. Ok, thank you. Ok, very good. See you. Hi, hello. Are you
Hi, Miss. Hola. Is everything okay? ¿Todo bien por acá? Yes. Solo teníamos la confusión si la pregunta las hacíamos personales o si las hacíamos en base a la presentación. It's personal information. Excuse me, I didn't mention that. It's personal information. Okay. You have two more minutes and then I call you back. Okay. Okay. El sistema nos va a sacar y nos va a llevar a la sala principal. Yes. En dos minutos les mando el aviso. Sí. Okay. Okay. See you. Perfect. See you. Are you a lawyer? His name. His name is Javier Jordan. How old is he? He is 23 years old. He is, así sí, ¿verdad? He is 23 years old. Nice. Ahora sería al revés. No. I'll call you back in a minute. Lo llamo en un minutito, chicos. Okay. 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 Me puedes escuchar. La nueve, what is his name? His name is Walter Moran. Walter Moran. His name is Walter Moran. Hello, welcome back. People is coming back from the practice. Okay, so let's wait for a minute. Esperemos un minutito, chicos. Nos estamos regresando de la práctica. So we are going to share in a couple of seconds. En un par de segunditos estamos todos and then we are going to have a couple of volunteers to continue practicing. Okay, were you able to listen each other? ¿Se pudieron escuchar unos a otros, chicos? Yes. Okay. Yes. How was the practice? ¿Qué les pareció la práctica? Yes, a little bit. Okay. Okay, that's the way we are going to develop some exercises in order for you to practice, okay? Esa va a ser la forma en que vamos a desarrollar algunos de los ejercicios para que ustedes sigan practicando, ¿sí? Antes de cederles la palabra rapidito para que hagamos un par de ejercicios voluntarios, quiero pasar la asistencia porque nos emocionamos con la clase y no pasamos al inicio. Está con nosotros Jorge José Espinosa Romero. Yes, Miss. Ok, thank you. Okay, let's see. José Carlos Rodríguez Linares. Teacher, I am here. Okay, thank you. José Isaías Portillo Ramos. I'm here, teacher. Okay, perfect. Karen Natalie Mengíbar Cardosa. I'm here, teacher. Thank you. Karen Renata Flores. I am here, teacher. Okay, excellent. Karen Stephanie Ortiz Valles. No escucho a Karen Stephanie Ortiz. Ok, si está por ahí me dice, ¿verdad? Carla Alejandra Salinas Alfaro. I'm here. Ok, thank you. Está con nosotros Carla Mariela Granados Cabrera. Carla Mariela. Ok, vamos a avanzar entonces. Está con nosotros Carla Vanessa Díaz Ramos. Carla Vanessa Díaz Ramos. Ok, tenemos a Carla Katia Lorena Sánchez Pineda. Katia Lorena. Ok. Está con nosotros Lilian Saraí Monte Galindo.
I'm here. Ok, thank you. Tenemos con nosotros a Manuel Alonso Merino Flores. Present. Ok, thank you. Está con nosotros Marco Josué Hernández Rodríguez. Present, teacher. Ok, excellent, thank you. Let me see, está con nosotros también Mónica Vanessa Ramos. Mónica. Ok, tenemos a Norman Steve Rivera Alemán. I'm here. Ok, thank you. Está con nosotros Oswaldo Aristides Méndez Jiménez. Yes, okay, present. Thank you. Está con nosotros Raquel Alejandra Castillo Ayala. Teacher. Adelante. Disculpe que la interrumpa. En el chat están escribiendo de que están presentes, pero no se les escucha. Ok, vamos a ver quiénes están presentes. Déjenme ver. Déjenme ver el chat, chicos. Vamos a ver, está Karen Stephanie. Ok, vamos a ver, Karen. Aquí estoy, pero no sé por qué no me... Ok, ok, permítanme un segundo. Karen Stephanie. Aquí estoy. Aquí. A ver. Permítame, ahorita vamos a tomar nota. No sé en qué, ok, Karen Stephanie. Ok. ¿Me escuchan sí, ahora? Ahora sí la escuchamos, Karen. Ah, ok. Sí, vaya, ok. Vamos a ver. Un segundito, ya casi terminamos, chicos, pero sí es importante asegurarnos que todos están antes de cerrar la clase. Ok, tenemos a Raquel Alejandra Castillo Ayala. ¿Está con nosotros? Ok. Tenemos con nosotros a Raúl Antonio Orantes Rivera. Raúl Antonio. Ok. ¿Está con nosotros Rebeca Ivonne Riva García? Present, teacher. Ok. Tenemos una interrupción por ahí. Rosemary Carolina Linares. I'm here, teacher. Ok, thank you. Tenemos a Saúl Alfredo Barahona Molina. Ok, thank you. Tenemos a Susana Betsabe Flamenco Figueroa. I'm here, teacher. Thank you very much. Tatiana Yamilet Escobar. Present, teacher. Thank you. Vanessa Alejandra Ramírez Pereira. I'm here, teacher. Ok, Wilfredo Hernández Vázquez. I'm here, teacher. Ok, un segundo. Ok. Tenemos a Xochitl Noemí Hércules Durán. I'm here. Ok. Tenemos a Jacqueline Stephanie González. Yes, I'm here. Ok, perfect. Y Jessica Alejandra Hernández Palacios. Jessica. Y Zulma Beatriz Pérez. Present, teacher. Ok. Thank you very much. I appreciate your time. Teacher. Mi perro, tuve problemas, mi perro me desconectó un cable, entonces, pero aquí estaba en la clase. Ok, ¿su nombre? Katia Lorena Sánchez. Katia, ahorita la busco. Perdón, pregunté por Jessica Arely Romero, ¿está Jessica? Present, teacher. ¿Y Zulma Beatriz Pérez? Present, teacher. Ok, sí, perfecto, ahorita, ok, vamos a ver, Katia me dijo. Katia Lorena Sánchez, teacher. Ahorita la busco. Sí, ahorita le pongo acá porque... Ok, perfecto. Thank you very much. I appreciate your time. Muchas gracias. Aprecio su tiempo, ¿verdad? Para tomar la asistencia. Because of the time we won't be able, ya no les quiero tomar más tiempo. Tomorrow, when we start the class, we are going to have us warm up some participations about this practice. Mañana que iniciamos la clase vamos a tener algunas participaciones voluntarias de lo que ya hicieron en los grupos pequeños y que pude observar, ¿verdad? Que ustedes, you were actively working, estaban activamente trabajando, and I like that very much. Just a second, solo denme un segundo para poder, permítanme un segundo para poder. Teacher. Adelante. Mi problema no me lo han solucionado, ¿verdad? Walter Morán.
Okay. Con asistencia. Sí, sí, Walter, yo lo estoy llevando aparte porque ya lo... permítanme, tengo que cerrar el chat. Ok, perdón, Walter, le comento. Ahorita ya lo reportamos, ¿verdad? Los compañeros, y ellos van a estarlo agregando a la lista, ¿verdad? La lista de asistencia, y con mucho gusto yo lo estoy llevando aparte, su asistencia. Tengo claro okay. que ha estado presente en todas las sesiones, Walter. Sí. Ok, ok. Ok, perfecto. Okay. Tengo una manita levantada de José Carlos. Adelante, José Carlos. Teacher, una pregunta. Con la resolución de las tareas, por ejemplo, de ayer quedó pendiente de las 16 oraciones, donde íbamos a poner our, your, sí. Her, his. Entonces, para saber si están Vaya. Bien o están mal. Esas, vamos a hacer lo siguiente. Como esas no necesariamente, digámoslo así, son evaluadas como tal en la plataforma, sino que son una práctica adicional. Esas las vamos a mandar al chat, ¿verdad? Y ahí las vamos a discutir en el chat de WhatsApp, ¿verdad? Usted termina, le toma una captura a su trabajo y lo manda, ¿verdad? Para ver cómo le ha quedado y ahí vamos a la discusión a ver cuáles están correctas y cuáles no, ¿verdad? O si tenemos que hacer correcciones, ¿cuáles serían esas correcciones? ¿Sí? Ok, está bien. Muchas gracias, teacher. Ok, perfecto. Do you have extra questions, my dears? ¿Tenemos preguntas adicionales? Ok, if not, I will upload tonight, esta noche, ¿verdad? O mañana temprano yo les voy a subir el material de la clase de spelling names, ¿verdad? Del alfabeto that it was pending, and this one from the verb to be, y esta del verbo to be, ¿verdad? Para que avancemos, and then tomorrow I will continue with this topic to wrap up and then to start a new topic. Ok. I appreciate your time in coming here tonight, and I hope to see you tomorrow. Be safe. Bye-bye. Remember that if you have questions, good night. Good night. Good night. See you. Good night, miss. Good night. Bye-bye.